Feigele. Buen día. Buen día. Hay que levantarse, ¿eh? Buenos días. Hay un lobo. No hay lobos, estaba soñando. Hay un lobo ahí. No. Los lobos están en el bosque y en la montaña. ¿En los bosques de Palermo también? No, en los bosques de Palermo no. Vamos, arriba. Escupí. Pica. No pica. Escupí. Ahí está, cochecito. Y me duele mucho porque me cortan las piernas. Y me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir, de un montón de cosas. Porque yo el día que me drogué fui y le dije a la jueza, sí, me drogué, que hay que pagar. Y lo pagué. Fueron 2 años durísimos de ir cada 2 o 3 meses o cuando me llamaba la jueza para hacer mi rinoscopía, para hacer el PIS. ¡Nos vamos! A ver, ya debe estar el revés abajo. A ver, despacito ahora. Ahí viene el remis. Vení. ¡Piedra! No se grita, es sagrado acá. Vení. ¡Alza! ¿Está rico? Sí. Pero no quiero más. Ah, pero si no tenías hambre, ¿para qué me pedís? ¿Puedo devolver? No, te vas a quemar. ¿Qué hago? Batí la crema. ¿Hoy vine, Ariel? Es domingo, siempre viene el domingo tu hermano. Mi hijo que me iba a llevar a pasear. ¿Te va a llevar? Sí. Timbre. Despacio, despacio. Ariel, Nati. Hola. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? No. El monstruo soletero. Sí, te agarró el monstruo soletero. ¿Por qué me escondiste en ese culo? ¿Por qué? Ay, qué carita fría, ¿vinieron caminando? No, vinimos en... ¿En qué? Nada, es una sorpresa que te quiere contar Ariel. Solo vas a enterar.
enloquecida. La abro con la ira. No, tengo una abierta. Uh-huh. Van a ir al zoológico, van. Me parece que Ariel quería ver la final del mundial. ¿Qué hace esto? Siempre hace lo mismo. Le promete. Después no va. Anita se va a poner mal. Bueno, ¿sabés cómo es Ariel, Dora? Planifica de acá al domingo que viene y no sabe lo que va a hacer mañana. Se va a poner mal. ¡Ya, Dora Pérez! ¡No! ¡No me querías! ¡Me tiraste al inodoro! ¡Ay, basta, basta! ¡Culo, culo, 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 culo! ¡Culo, culo! ¡Culito! ¡Culazo! Bueno, entré en calor. ¿Y mamá? En la cocina está. Bueno. ¡Ma! ¿Sí? Tres. Tres nenas. La tercera. ¿Tres? ¿No tenían dos? No, dos es Elías, el que vive en Miami. Diego tiene tres, tres. En 4 años hizo todo. En 4 años se casaron, se fueron a Israel. Tuvieron las nenas ya. Mira qué bien. Te mando un saludo. A vos también. ¿Hablaste con él? Con la tía Sarita. ¿Cómo está? Feliz estaba. Oh, te imaginás. Tener nietos, joven todavía. Y bueno, y con tiempo también para disfrutarlos. Los nietos jóvenes, y los hijos jóvenes, hay que tenerlos. No te dejes estar. No te dejes, te lo digo, porque después los hijos, si uno los tiene grandes, dan más trabajo. Ya vamos a tener un bebé, Dora. Tenemos que esperar que el negocio de Ariel crezca un poquito más, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. ¿Cómo se va a llamar la nena? Anita se va a llamar como vos. Anita, como yo. Sí. No, es un nombre re lindo. Cambiamos de tema. Bueno, bueno. Era otro tema. El aire sigue en vivo. Muy gracioso. Vamos ahí a ver el elefante. Ani, no vamos a poder ir hoy. ¿Por qué? Porque no podemos, porque me surgió algo. No, no podemos. Pero yo quiero ir ahora. Pero tu hermano prefiere ver el fútbol. Bueno, no es que prefiero, no, no prefiero, es que es la final del Mundial, es hoy y nunca más, es eso, hoy y nunca más. El zoológico está ahí, siempre podemos ir hoy, podemos ir el domingo que viene, podemos ir el año que viene, mañana, cualquier día. Bueno, Ana, te lo dije, no te lo dije, te lo dije. Bueno, bueno. ¿Crees que vaya? No, no, deja, deja, ya se le va a pasar, dale. Todavía no le terminé de pagar. ¿Pediste prestado? No, no, no hace falta. Te lo dan a pagar en plazo. ¿Viste el autoplan ese? Todo me gusta. El tapizado, el color, todo, todo. Tiene caja de quinta. Mirá vos. Sí, vamos, vamos porque vamos a empezar. Vaya, vaya, vaya. Gracias, Dora. Por todo. Muy rico, ¿eh? Y esa también, Borsch, no me gusta. Me olvido siempre que no le gusta el Borsch. No importa. Yo sé. Mamá, ¿necesitas plata? No, no, no. Mañana voy a la AMIA, que me dan la ayuda por tu hermana, el jueves la pensión de tu papá, nada. No hace falta esperar, yo te puedo dar ahora algo. Pero no necesito, está todo bien. Va, vayan, vayan. Chao, ma. Quiero ir por si tu hermana sale del cuarto y no me ve. Bueno. Mándale un beso. Sí. Bueno, que ahorita no se enoje, ¿eh? Chao, ma, cuídate. Anita, pégale, no te encierres, que a mamá no le gusta. Vamos. Anita, bueno, un día que empezó tan lindo, porque tu hermano no te puede llevar. Otras cosas podemos hacer. A ver, arreglar la vidriera, que hace tanto que queremos arreglarla. ¿Eh? Que ahora viene el día del niño. Arreglamos la vidriera, fégale. Después te invito a tomar la leche en la confitería de Pastel y Córdoba. Chocolatada con vainilla en la mesa de la ventana. Mami, el juego de té. A ver, ten esto. Acá.
¡Ganó Brasil! ¿Qué? ¡Ganó Brasil por penales! ¡Lástima! ¿Qué ganó, ma? Brasil, fútbol. Ponese ahí. Mejor, ¿no? Sí. Bueno, ya está. Vamos. Brazos. Brazo. Otro brazo. Otro brazo. Te olvidaste las orejas, ma. Las orejas. Oreja. Una. Oreja dos. Oreja una y oreja dos. Oreja una, oreja dos. Sí. Vamos, Anita. Levantate, Mayfeigele. No te me vuelvas a dormir. Etiquetas. Bueno. Nada más. Anita. Ahora mami se va hasta la Mutual y vuelvo enseguida. Yo quiero ir. No, no, porque si no tengo que cerrar todo el negocio y es un lío. Se mame. Quédate acá. Seguí con los lápices. Seguí con los lápices, que estabas haciéndolo muy bien. A ver, ¿qué te falta? Pollito 1, pollito 2. La cartuchera, no, ma. Las cartucheras no las toques. Eso lo vamos a hacer cuando yo vuelva. Eso va ahí arriba. Así que no te subas ahí vos. Mamita vuelve enseguida. Mira. Fíjale. Cuando la aguja larga está en el número de arriba, mami vuelve. ¿Sí? ¿Te portás bien?
semanas, Wasserman. Me dijiste 2 semanas. ¿Qué? No me importa. No, no me importa. Mirá, si mañana no está el container, te suspendo el pago. Smoke. ¡Karina! 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 Puta que la pared. ¿Quieren que vaya a comprar unos sanguchitos también? ¡Ey! Terminó el mundial. ¿Qué carajo están haciendo? ¡Ey! Detectar a las víctimas. Aquí está uno, aquí. ¿Qué es esto? Pusieron una bomba en la AMIA. Aquí alcanzaron a rescatar a uno con vida. Esto es ¡Mamá! ¡Mamá, soy Ariel! ¡Mamá!
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Anita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Anita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está? ¡Mamá! ¡Ani! No, no se puede pasar. No, no, mi mamá y mi hermana puede ser que estén bien, señor. Espera, soy el hijo. ¿Cómo nadie puede pasar? Pará, escúchame bien. Es un segundito. Mira, escúchame. Mi mamá y mi hermanita puede ser que estén ahí. Quiero saber si están. Señor, le estoy. Nada más, es un segundito. Pero le estoy diciendo. ¡Pará! ¡Lisa! ¡Me escucha! Ayacucho y Viamonte, acá dos cuadras, señor. Ahí le van a dar toda la información que usted necesita, acá dos cuadras. Está bien. Tranquilo. Están rescatando, se está rescatando a la gente, se está haciendo. No, puede pasar. Está bien, Ayacucho y Viamonte. ¿Sabes, Judith? ¿Hay alguna marca en particular, alguna cicatriz que nos ayude a identificarla? No, que yo sepa, no, ninguna. Bueno, mi hermana tiene síndrome de Down, ¿eso te dije? Sí, eso ya me lo dijo. Eso. ¿Sabes qué ropa llevaban puesta? No sé qué ropa, yo no vivo con ella, no vivo hace años con ella. No sé qué más puedo decirte, te dije todo lo que sé. Está bien, tranquilízate. Hagamos una cosa, fíjate si podés encontrar alguna foto donde estén las dos, o dos fotos, una de cada una, buscala tranquilo y volvé. Ok. De acá podemos sacarla no de las sirve, dos. No sirve esa, Nati. ¿Por qué? Porque Anita está de perfil, no se la ve bien, no se la distingue. Mi mamá tenía una que estaban las dos de frente, estaban divinas, se la veía perfecto. A lo mejor no fueron a la AMIA. Fueron, Nati, fueron. Ayer, cuando estábamos mirando el auto, cuando se lo estaba mostrando a mi mamá, me dijo que hoy iba a cobrar el subsidio de mi hermana. Fueron hoy, fueron. La voy a encontrar. También, pero lo de Sebastián. Mamá, la abuela me va a entender si se lo voy a explicar. ¿Ves, mamá, que se vuela que hace los bardos? No te estoy faltando el respeto, mamá. Está bien, sí, mamá, sí. No, está bien, yo voy a llegar antes. Ahora tomo un bote y voy para allá, chao. Mami. Sí, soy yo, sí. Dame con el nene. No, para.
No empieces a gritar. Esperá, Claudia, pará. Oíme, Claudia, oíme una... No me banco que me digas irresponsable. Yo no soy ningún irresponsable y no soy un mal padre. Sí, ya sé que no lo dijiste, pero yo lo leí entre líneas. Oye, Claudia, por... Oíme una cosa, no me garparon. Banqueme un par de días. Bueno, un par de días más. Oíme, ¿qué quieres que llame un abogado? Hola. No. Para, yo... No, vos la complicás. Hola. Me cortó con Judy, hija de puta. Tengo un problema con mi mujer y... ¿Vos tenías que llamar por teléfono? Bueno, este teléfono ya no se puede hablar con nadie. Hay un bar acá cerca que si querés hablar yo te puedo llevar. ¿Con quién querés hablar vos? Con mami. Escuchan, por favor, voy a leer la lista de las personas que aún estamos buscando. Agres, Valentín. Eidelman, Felipe. Val Alberti, Juan Carlos. Binder, Tobías. Beckerman, Rubén. Biso, Jorge. Blinder, César. D'Angelo, Romina. Debido, Mónica. Dickman, Aarón. Dorfman, Mario, Ducrom, Elsa, Esteves, Marina, Efron, Guillermo, Farina, Norberto, Feldman, Ana, Feldman, Dora, Feuerman, no las encontraron. Carlos, no hay esperanza todavía. Friedman, Miguel, Gabay, Celia. ¿Me prestás el teléfono? Estoy cerrando. No, pero ya que necesita hablar con la vieja. Es importante porque está perdida. Y después dame un pelotazo. El teléfono no anda. Bueno, dame un pelotazo. Así que tenés cortado el teléfono, hermano. No, ya pedí reparaciones, ¿no? El pelotazo te lo tomas en tu casa. Te la pago mañana. Chaguchito. Ahora vas a hablar con mami. Ven, pasa, no tengas miedo. Tomá. Llama a tu vieja. No sé. ¿Quieres marcar yo cuál es el número? No sé. ¿Puedes creer que no anda? No es tu día de suerte, nena. Yo no tengo muy buena relación con los vecinos, ¿viste? No creo que me presten el teléfono. ¿Qué hacemos? Comemos la pizza. Pizza. ¿Tienes hambre? Están un poco quemaditas, pero bueno. ¿Dónde vivís? Con mami. ¿Y a dónde? En mi casa, con mami. ¿Pero no sabes a dónde? No. Nada. No. Cuando la aguja larga esté en el número de arriba, mami viene. ¿Cómo?
esa mancha de sangre? Me caí de la escalera. Hoy tuve un día horrible. Un día muy complicado, así que... Mira, ahí, ese es el dormitorio de mi hijo. Y allá está mi dormitorio. Yo duermo allá y vos por esta noche podés dormir ahí. Buenísimo. Digo, mañana un día más que esté perdida no pasa nada. Mañana lo hablamos, ¿sí? Está bien. Bueno. Bueno, acá te traje algo de ropa. Hay un cepillo de dientes, un peine, una toalla. Gracias, gracias. ¿Avisaste a la oficina? Sí, dicen que te quedes tranquilo, que te tomes todos los días que necesites. Bueno. ¿Estás seguro de que no querés que me quede? Sí, estoy seguro. Andá, andá. Vos estuviste ayer toda la noche. Andá, dale. Bueno. ¿Seguro? Segurísimo. Dale, cuando se te llamo. Dale. Ari, ahí en el bolso hay un termo con café. Dale. Ya tiene azúcar. Gracias. Feli, ¿me preparás una chocolatada con vainilla? Vení. ¿Viste ahí enfrente que está lo de Cucho, donde fuimos ayer a ver si estaba el teléfono, ¿eh? Y no andaba? Sí. Bueno, ahora porque vas a ir ahora y vas a ver, seguramente ya está arreglado y vas a poder hablar con tu mamá. ¿Sí? Toma, te doy esto que es un recuerdo y ponete lo que es un frío bárbaro. ¿Eh? Y, oíme... No te puedo ayudar. Jorge. Hola. Haceme uno mitad y mitad y una media luna, treme. Dale. Media luna. Lo tuyo serían 9 pesos. 9 pesos. Viene mi mamá, paga. ¿Cuándo viene, mami? Cuando la aguja larga esté en el número de arriba, mami vuelve, mami paga. Lo tuyo son 6 pesos, Jorge. 5 te llamo, ¿ok? Marini, levantá la 4 y planté una doble que lo tengo a Coral. Lo tengo a Coral, levantá la doble. ¿Lo viste de Botelito? No lo vi. ¿Eh? No lo vi. Pero... Ah, quería hablar con vos. Disculpame, pero no tengo tiempo para vos. No, ¿verdad? No, pero dime una cosa. Feliz, disculpame, no puedo. No, dale, tengo que hablar con vos. ¿Eh? No. Yo sí que te tengo fotos mejores que esa. No mientas, vos no tenés nada, ¿sabes? Sabes perfectamente que no puedes trabajar con un tema como este. No, no me macanés más, Félix. Que... Necesito que me hagas un favor, necesito cambios en la administración. Viste, los tipos a mí me tienen corto y estoy con problemas con mi mujer y necesito un poco de plata. No puedo. Oye, no me dejan ver al nene. Félix, ese favor ya te lo hice mil veces, no puedo más. No, esto es un momento particular, necesito que me ayudes, ¿entendés? No me deja ver al nene, está loca. Bueno, pará la moto, pará. Déjame, yo me voy a comunicar con la administración, voy a ver qué puedo hacer. Hoy, en el transcurso del día. Ahora, es la última vez que te ayudo en esta, ¿eh? Dale.
Pucho, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Tengo que pagar lo que te debo? 59. ¿Cómo 59? Si me cobras 50. Vale, 50. Sí. Pero te cobro la chocolatada con vainilla que consumió tu protegida esta mañana. Ah, ¿vino? Vino. Dijo que la mamá iba a venir a buscarla, pero nunca apareció. Ahora, decime, ¿vos te vas a hacer cargo de esa piba? ¿Cómo me voy a hacer cargo si no la conozco? Ahora, vos no podés cobrar. Mira, mamá, una pobre piba, una chocolatada. Vos sos una rata. Toma, toma, rata, toma. Está ahí enfrente. Se pasó todo el día ahí. Debe estar cagada de frío y de hambre, pobrecita. ¿Sí? ¿Quién? O bajá el volumen. Ahora te digo una cosa, quiero ver a Lautarito el fin de semana. Ni loca traigo a mi hijo acá. Dame la plata una vez. Dame una cosa, ¿cómo? Te entregué la plata que me pediste. ¿Qué querés que haga? Bueno, lo haces de jodida, nada más que de jodida. No soy una jodida, ¿no te das cuenta? Que no es la plata lo único que hace falta, Félix. Mirá cómo vivís, es un desastre cómo vivís. Yo no puedo traer a Lautaro acá. Si lo quisieras, te darías cuenta que así no se puede, no lo estás cuidando. Y dame esa puta plata de una vez. Pero si vos no sabés cómo vivo, ni sabés quién vivo, cómo vivo, ni quién soy. Pero sé perfectamente, querido, cómo viviste. Aguanté 8 años, nadie puede vivir con vos. Vos no te podés hacer cargo ni de un poto. Si dame esa plata, ¿querés? No, vieja. Oíme una cosa, yo voy a empezar acciones legales y yo me voy a quedar con la criatura. Pero no digas pelotudeces, forro. ¡La conchuda, hija de mi puta! Feli. ¿Qué hace? Dale, pásame. Conchuda, hija de mi puta. Vos sos más inteligente que yo. Yo también estoy perdido. Mírame. Yo soy un infeliz. Vos tenés una cosa tan tranquila, tan particular, tan... Yo no sé qué te pasó a vos, pero no estás mal. Me caí de escalera, feliz. Vos te caíste de la escalera y yo me caí de la vida. Y estoy hecho mierda. ¿Cómo es? ¿Qué haces? Me quiero bañar. Sacame. ¿Qué? Me quiero bañar, sacame. Así la uno. Así la dos. Panza. Hueso. Oreja. Oreja uno. Oreja dos. ¿No te acordás el nombre de la calle? No. ¿Y el número? Tampoco. ¿Algún vecino? Saúl.
¿Quién es Saúl? Una tienda. ¿La tienda se llama Saúl? Saúl se llama Saúl. La tienda se llama tienda. Pasa uno. Pasa dos. ¿Algo más? Estoy bien. Oh, aún bien. Feliz. ¿Me cantás? ¿Me qué canta? Dormimos. Claro, dormí. Agres, Valentín, Eidelman, Felipe, Val, Alberti, Juan Carlos, Detger, Cristian, Adrián, Binder, Tobías, Beckerman, Rubén, Biso, Jorge, Furman, Fabián, Marcelo, Blinder, César, D'Angelo, Romina, Andrea, Judith, Ducrón, que no sea para mí, que no sea Esteves, para mí. Marina, Luis, Efron, Guillermo, Ariel Feldman, Laskin, Jaime, sí. Feldman, Carlos, Friedman, Miguel, Feldman, Gabay, Celia, hemos encontrado el cuerpo de una mujer y García, tiene la característica de su madre. Reisfeld, va a tener que ir a la morgue a reconocerla. Gassi, ¿tiene con quién ir? ¿Alguien que lo acompañe? Herkovic, Roberto, Glickin, sí. Ana. Sí, mi mujer. Schalt, Fabián, Gómez Luengo, Rosa. Mira. Gottlieb, Jacobo. ¿De mi hermana se ve algo? Gott, Rafael. No. Lamentablemente Nathan, todavía no. Esther. Bueno, Murona, cualquier cosa que necesite, venga a ver, por favor. Gregorini, Matilde, Grimberg, Leopoldo, Grimblatt, Melina, Chalit. ¿Por qué es de acá cerca? No, no creo. ¿Y ella qué dice? Dice que hace una escalera, que espera a la mamá, que... ¿Qué se hace con una persona así? Yo la llevo a la cana. La cana la va a llevar a un psiquiátrico o algo por el estilo. Sí, bueno, pero... No sé, va a buscar a la familia, algo va a hacer, ¿no? Supongo, no sé. Lo llevo a la calle, que no es horrible. Sí, no sé. ¿Y si la llevo yo a un psiquiátrico? Digo, si la llevo yo, le evito un trámite. No sé. Dame otro. Ya vuelvo. Adonai Maxi Elion
santa me oneja, lo te une e le cara, penegalo y cra. La perdí a las dos. No digas eso. Anita todavía puede estar viva. Es imposible que mi hermana esté viva. Es imposible. Menos ella en su condición. ¿Sabes las veces que fantaseé con este momento? ¿Sabes cuántas noches antes de dormir pensé en esto? Pero nunca me imaginé que era así. Así no. ¿Quieren mascarilla? Van a purata, si no purata, no. No tengo. No, cuando no hay purata, no, nada, no, nada. No tengo. No, tengo no. Hambre. No hay purata, no hay purata, no. Es no. Mío. Tengo no, hambre. Nada, no, no se puede. Paga purata. No, 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 no. Adiós. Tengo hambre. Adiós, fuera. No hay purata, no. Portillo. De lejos yo he venido, dejé mi pueblo querido. De lejos yo he venido, dejé mi pueblo querido. Zapateando, zapateando, levantando polvareda. Zapateando, zapateando, levantando polvareda. Andate, déjame trabajar. En un mahuaca he nacido, en la banda he querido. Zapateando, zapateando, polvareda. Zapateando, zapateando, me meto polvareda. Ah, ah. Bueno, acá la. ¿Dónde va? ¿A dónde va? A ver, no, papá, no hay cansa. Mancha tampoco, no. Fuera. Fuera, no hay cansa. No, 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 no hay cansa. No hay cansa. No, 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 no hay cansa. Fuera, fuera. Adiós. Zai jian. 还好有没有听到？你看，你又在这个头，你看，都没有认真的工作。 太太跟孩子都在，你没有帮忙做家事，你在干什么？巴特，巴特，小夫人，不可以这样啊！你都没有帮在帮忙，你做什么？
¡Atenta! ¡Fuera! ¡Dijo! ¡Mareo! ¡Dijo! ¡Atenta! ¡Fuera! ¡Dijo! ¡Mareo! ¡Fuera! No，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 
你为什么这么不懂事啊？你啊，现在你先几点，知道吗？有婴儿，有什么？你以前成家的，你不能每天都这么不懂事，你每天都要成长，为什么这样不懂事啊？不可以这样，你都没有听妈妈的话，你知道吗？要听妈妈的话，你已经长大几岁了？你这么晚才会来，不可以这样，每次都这样，要听话，你都不懂事，到现在几点了？几岁了？你要知道，有孩子，有太太，你要照顾家庭，你知道吗？你都没有听妈妈的话，要听妈妈的话，知道吗？知道。Bueno, ¿quién marca? Es el que está ahí. Bueno. Félix. ¿Este? No volviste. No, pero está todo bien. ¿Cuánto es? 94 pesos. ¿Ese es tu vuelto? No, deja. ¿Y? Félix. ¿Conoce? Sí. ¿Sí? ¿Conoce? Sí. En el día de hoy se ha decidido dar por finalizada la búsqueda de cuerpos. Según el informe provisto por el Ministerio del Interior, las víctimas del atentado ocurrido el pasado 18 de julio suman un total de 86 personas. Compartimos con los familiares este inmenso dolor. Gracias. Nunca voy a enterrar a mi hermana. Enterrar piedras. Vamos. Caliente está, pero si te veo a ti, me incinero y un fuego soy. Ese lindo caminar que tienes y un olor tan sensual, es tu risa que nos paraliza hasta que empiezas a bailar. Y vamos a bailar. Vamos, cumbia.
tenemos tapizado nuevo este, ya como viaja. A ver el partido con este. Claro. ¿Va vos o voy yo? Vamos. ¿Qué, muchacho? Acá hay una pima. ¿Cómo una mujer, loco? ¿Una mujer? No, pero sí. ¡No la toqué! ¡No la toqué! ¡A ver si está muerta! ¿La tocaste vos? ¿La tocaste? No. A ver. No, ¿qué va a estar? ¡Está viva! ¡Déjala! ¡Déjala ahí! A ver, mirá. Está volando así, lo que me vamos, vamos a sacarla, vamos a llevarla de acá, dale. ¿A dónde vas a llevar? ¿Qué sé yo? ¿Al hospital? ¡Vos estás loco! ¡Vamos a Prince! ¿Pero por qué? ¡Vamos todos Prince! No, pero escucha, quedate tranquilo, yo me hago cargo, para dejar de saber. ¿Vos te haces cargo de qué? No, esperá, esperá, se la llevo a Lori, listo. ¿A Lori? Se la llevo a mi hermana. ¡No vas a sacar cagando! ¡No vas a sacar cagando! ¡Es mi hermana! ¡No vas a sacar cagando! ¡Es enfermera, la va a cuidar mejor que nadie! Vení, a ver, Tato, vení. Yo me hago cargo, vení, tranquilo. ¿Qué vas a dejar una persona acá tirada en la calle? ¡No, déjale tirada! ¿Qué tenés que armar aquí? Ojo, que yo pasa la cara, dale, dale, boludo. Dale, dale. Me agarrá de ahí. Dale, guarda conmigo, dale. Abrigo, abrigo. Vení, vamos a pasarla para acá, vení. Vamos a pasarla para acá. Toma, toma. Agarra. Agarra, con la vuelta. Agarra. Anda, agarra la boca, de allá. Cuidado ahí la manija, cuidado la manija, ¿viste? Vamos, dale. Bueno, vamos. ¿Vení? Eso, sentar ahí, dale. Ahí está, vamos. Dale, Tato, va. Dale, Bruno, dale. Vamos. Bueno, no es para tanto, ¿eh? Ya pasó. No me gustan las inserciones. Mirá, a mí hay tantas cosas que no me gustan y sin embargo las banco. ¿Ya está? Esto te va a curar, ¿sabes? Yo soy Nori, enfermera, por eso te estoy poniendo una inyección. Porque tenés mucha fiebre. ¿Sí? Pero te vas a poner bien. ¿Vos te acordás lo que te pasó? No. ¿No? No. Mi hermano te trajo, te encontró en un puente. Pero no te preocupes, ¿eh? Estás con Nori y todo va a andar bien. Anita. Es lindo mi nombre, Anita. Sí, es muy lindo tu nombre. Sí. ¿Comé? ¿Quieres más? Sí. Upa, dame esto. Come. ¿Y me vas a contar qué pasó? Me caí de la escalera. ¿Te caíste de una escalera? Sí. Y mami me dijo que no me subiera. ¿Y vos te subiste? Y yo me subí. Entonces tu vieja se embroncó y vos te rajaste. Sí, no. ¿No qué? No me rajé. Mami me dijo cuando la aguja grande esté en el número de arriba, mami viene. Toma agua. ¿Come? ¿Cómo se llama tu vieja? Mami. Ya sé. ¿Pero qué nombre tiene? ¿Sabes? Sí, mami. ¿Come? Ah.
Cortala. Cortala, che. Chicos, ¿y el papi? Andro. ¿Y mi hermano? En el fondo. Mirá qué bien. Por fin te veo laburar, ¿eh? ¿Cómo andas? ¿La piba? Está bien, ya se repuso. Qué bueno. Qué bueno no. El tema es que se hace ahora. ¿Cómo? Sixto, ¿qué hacemos con la piba? Y no sé, Nori, habría que ver, qué sé yo. ¿Cómo habría que ver? Hay que buscar a tratar de encontrar a la familia, a alguien que la conozca. Es una chica con problemas, Sixto. Ya sé, pobrecita, sí, ya sé, sí. ¿Estaba sola cuando la encontraste? Sí, estaba sola, ya te dije, sí. ¿Y dónde la encontraron? Ahí, en el 11, por las vías del tren, sí, ya te dije, Nori. Y bueno, ahí está. Tenés que ir y preguntar si alguien la conoce, si sabe quién es la familia. Yo le pregunto a la piba, pero lo único que dice es mami, mami. Y sí, habría que hacer eso, ¿no? ¿Habría que hacer? No, eso es lo que vos tenés que hacer, gordo. Déjame de joder, che. Yo no la puedo tener a la piba, yo laburo, ¿me entendés? Así que resolvelo, ¿eh? Porque yo la rajo, si no. Escuchame, acá te dejo un poco de pollo, por si te da hambre, ¿eh? Si te cansas de ver la tele, ahí tenés revistas, ¿eh? Y no le abrís a nadie, ¿eh? Ni hablás con nadie. ¿Está claro, eh? Vos sorda y muda. No soy sorda y muda. Bueno, ya sé, es una manera de decir, ¿eh? Musarela. ¿Vas a volver, Nori? Claro, ¿cómo no voy a volver? Si es mi casa. Tengo que seguir. ¿Eh? Yo hago mi laburo y me vengo a mi hogar. Bueno, te quedó claro, ¿no? No hagas cagadas. ¿De acuerdo? No, no hago cagadas, Nori. Y come pollo. Sí. Chao. ¡Sansen! Chao. Vivian,
con sus padres en el departamento A. Gino tiene 18. Eso. Hola. ¿Viste que volví, eh? En el departamento B. Ah, mirá, te morfaste todo el pollo. La dieta del pollo estás haciendo, ¿eh? Para siempre. Sus madres, en cambio. Levanta esa bandija, dale, vamos a llevarla a la cocina. ¿Qué para un poquito? ¿Qué pasó? Vení acá. ¿Qué es esto? Te hiciste pis encima, pero... Pero escúchame, ¿por qué no fuiste al baño? ¿Eh? Pero vos me dijiste que me quedara acá. Sí, pero para mear hay que ir al baño, vieja. Haceme el favor, a ver. Ay, correte, haceme el favor. Por... ¿Qué hiciste? ¡Ay, pero mirá lo que hiciste, che! Me estropeaste todo el sillón. ¿Ahora qué hago con esto? No, perdóname, esto tiene un olor a podrido que no lo voy a poder bancar. Haceme el favor, ¿eh? Mira. Solí, inútil. Mira, haceme el favor, correte. La madre, mira. Uf, si tiene un olor esto que apesta. Lo voy a tener que tirar. Y todavía no lo pagué, la puta que me parió. Es una mierda esto, ¿por qué? ¿Qué hago yo? Perdóname, Nori. No llores ahora, ¿eh? No llores. La puta que me parió. Esto es lo que me pidieron. ¿Cómo le gusta humillarme a esto? Ah, pero qué teta que tiene esa mina, ¿eh? No sabes el orto que tiene. Pero no puedes decir tres palabras juntas. Y vos tampoco, y no tenés ni esa teta ni ese culo. Sí, no. Te tengo que pedir un favor. No, plata no tengo. No, pero... No, pero... No, baterito no me da un mango. Dime una cosa así. Por favor, estoy en un momento difícil. No, Félix, no, te conozco, pero... macho, no da. No te voy a dar plata, no tengo yo. Amplía eso. ¿Qué? Esa, amplía. ¿Qué pasa? ¡Amplía! Bueno, pará, ¿qué pasa? ¿La conoces? ¿Y esta gente qué? Y la víctima del atentado a la AMIA. Un amigo de mi primo esta vez. Félix, ey. ¿Qué te pasa, mano? ¡Ey! ¡Anita! Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nori! ¡Ay, la puta que lo parió! ¡Ay! Déjame que estoy bien aquí. Déjame que estoy feliz. Me jubilé, ¿sabías? Me lastimé, me parece, ¿no? Me lastimé. Decime. Sí. Llévame, entonces. Llévame al consultorio. Esperá, pará. Me quisiera tocar toda la ropa. Ahí está. A ver. Llévame, así me cura. Tranquila. Es que no lo vi, me lo llevé por delante. Tranquila. Ay, me duele ahora. Ay. Mira, trae ahí, ay, desinfectante y ponele ahí en esa gasa. Rompí los dientes. No, ninguno, fíjate. Para nada. Tranqui. ¿Sabes? Yo no,
Son todos unos hijos de puta. ¿Sabías vos, eh? No, no sabía. Sí. Mirá que te digo, mirá que te digo. Todos. Son unos hijos de puta. Na, 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 na. Na, na, na. ¿Qué quieres hacer? ¿Me la llevo? ¿Y a dónde te la vas a llevar? No sé, no, ni qué sé yo. A la octava, o a un hospital. Si no aparece nadie de la familia, hay que llevarla a algún lado. Vos me dijiste que hiciera algo. Yo te pedí, pero tampoco la vamos a tirar como un animal a la pobre chica, ¿no? Mira, si la llevas a la cana, seguro que la mandan a un manicomio. Si la llevas a un hospital, al poco tiempo la llevan a la cana. Ya estamos en el baile, ¿m? Yo a la piba me lo aguanto un poco más, ¿qué va a ser, no? ¿Está bien? Nori, ¿sigo devolviendo? Sí, seguí revolviendo, que yo ya voy. ¿Ese suéter que tiene puesto no era tuyo? Ahora sos inspector. Guarda con ese plato, que era de mi vieja. ¿Qué olor tenés? ¿Qué es puza? ¿Puza? Sí, olor, olor tenés. Hay que bañarse. ¿Qué, compañeros? No me digas que sos peronista. No, no soy peronista. Ah. Sacame. ¿Qué? La ropa. Ah, creía que era peronista vos. Bueno, vamos, que te vamos. Saco en el baño. ¿Va? No, pero dejá el plato que me lo vas a romper. Vamos. Mirá vos. Pero, contame. No puedo entrar acá, vení. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sentate, sacate, sentate. ¿Qué? ¿Qué pasó? Está vivo. ¿Anita? Sí. Parece que no fue con mi vieja Lamia, no sé. ¿Y dónde está? No sé. ¿Cómo no sé? ¿Pero quién te dijo que estaba viva? Un tipo, no, a mí no me dijo. Un tipo que dice que la tuvo supuestamente en su casa en el momento del atentado. Espera, Nati, no. Espera. No festejemos, no pongamos así. No, porque está lleno de gente que habla, que dice que vio gente que estaba en la AMI, que la vio perdida por la ciudad, al final la que... No estoy para nadie, Karina, para nadie. Está lleno de pelotudos en este momento, son momentos locos, está lleno de hijos de puta que hablan, no sé por qué, por salir en cámara, por aparecer, pero, por decir algo, porque nadie dice si nada. Si tipo vino con gente de AMIA. No te van a decir algo así si no están más o menos seguros, ¿sabes? No sé. ¿Qué no sabes? No sé nada, no sé, nadie sabe nada. Todo el mundo está muy confundido, eso es lo que pasa. Nadie sabe qué hacer, yo no sé qué hacer. No sé qué se hace en una situación como la mía. Encontrarla, mi amor, encontrarla. Es tu hermana, encontrarla. No es fácil, Nati. No es fácil. Pero es lo que hay. Puedo haber sido cerca del día del atentado. Yo lo único que sé es que yo me la encontré en la calle y ella me dijo que se llamaba Anita Holm. Pero no me dijo Feldman, dijo otro apellido, me dijo Anita Meinfeigele. Sí, ese es. Sí. No, es un apellido, es un apodo. La Dora le decía así, la mamá le decía así cariñosamente. ¿Ah? Significa pajarito mío, Meinfeigele, Anita Meinfeigele. Ah, Ariel. ¿Qué hiciste? ¿La llevaste a tu casa? ¿Qué hiciste? Sí, porque era muy tarde y entonces me la llevé a casa y estuvo dos días conmigo. No sabía qué hacer. ¿Y no se te ocurrió llamar a la policía? Se me ocurrió llamar a la policía, pero me pareció que la policía... Me habían dicho que la policía la iba a llevar como un psiquiátrico, una cosa así. Y yo pensé que la posibilidad era que yo la podía llevar yo y él evitaba un trámite. ¿Y la llevó? Sí. ¿Y qué pasó? No, la llevé al psiquiátrico y me pareció un lugar horrible, un lugar feo, un lugar... No me pareció que tenía que dejarla ahí. Entonces no fuimos, le dije, vamos. Y ahora, mira lo que pasó, ¿no? Volvemos en el colectivo y ahí me quedo dormido. Y cuando me quedo dormido,
Me desperté y ya no estaba más. Se había bajado. Se perdió. Sí, se perdió, sí. ¿Y no se te ocurrió llamar a la policía? Yo no sabía qué hacer. ¿Qué iba a saber? ¿Cómo no se me ocurrió que podía ser una sobreviviente de la AMIA? Yo soy fotógrafo. Si no hubiera sabido que era una sobreviviente, yo le saco una foto y me gano el Pulitzer. ¿Entienden? Perdón, permiso, perdón. Se perdió el pelotudo, el cerebro perdió ese pelotudo. Es un descerebrado, un hijo de puta, un pelotudo. No sabe lo que dice. Pierdo el tiempo. Eso es lo que me da bronca. Pierdo el tiempo. A mí me parece que la describió perfectamente. Nati, describió una down. Todos los downs se parecen. ¿De qué estás hablando? Por favor. Ariel, reacciona. Te están diciendo que Anita está viva. Que tu hermana está viva. Reacciona. ¿Dónde estás? Anita, una chica gordita, bajita, que está viviendo en mi casa. ¿Seguro? Ir así de casa, ¿entendés? Porque yo vengo de trabajar y me pongo nerviosa porque no te veo. ¿Qué haces ahí? Vení acá, que no me gusta hablar sola como una loca. ¿Eh? ¿A vos te parece...? Pasaste, Nori. Mira vos. Nori, ¿me pongo colonia? Ponete, pero no abuses, ¿eh? Bueno. A ver las orejitas, ¿eh? Que aquí, mire, se junta mucha tierrita. Pero mire lo que tiene, una planta de papa. Ahí salió, ¿eh? Nori. Qué raro cita a esta hora. Nori. Vos quédate aquí, ¿eh? No tomes frío, que yo ya vengo. Nori. ¿Y qué haces acá? ¿Viniste a ver tele? Está la Anita, la están buscando los parientes. ¿En dónde? ¿Dónde está? Ya pasó, pero era ella. Escucha, es una de las víctimas de la bomba. ¿Qué bomba? La de los judíos, ¿viste? La atentado de los judíos. Bueno, la perdieron, parece, el atentado. A ver, espera, a ver si está en el otro. Espera un poquito. Apaga eso, apaga eso. A ver si la chica escucha algo. Mierda. La Marcela también la vio. ¿Le dijiste? ¡No, callate! La van a poner nerviosa la chica si escucha algo. Cerrá la puerta, vos. ¿Querés que llame al noticiero? No, al noticiero no. ¿Por qué? Si yo me ocupé de ella. Así que, pues, callate. Yo me voy a ocupar también de este tema. Nori, por favor, llamá. La familia la está buscando, están desesperados. Vamos, desesperados, por favor. Nori, el hermano lo acabo de ver en la tele. La mamá se murió con la bomba, shh, querida. Habla más bajo, boludo, habla más bajo. ¿Y qué sabes? ¿Y si ella no lo quiere al hermano, eh? ¿Y si el hermano no la quiere a ella? ¿Qué sé yo? Puede ser, ¿no? ¿Pero qué vas a hacer?
¿La vas a tener encerrada acá? ¿Eh? Y no pensá lo que vas a hacer. Ya. Te vas a meter en un quilombo. Cortala. Rajate aquí. Rajate aquí. Vamos, así vamos, favor, vamos a terminar con un cambio. Por favor, déjate joder. Sí, por supuesto. Sí, le agradezco muchísimo. Sí, sí. Ahora mismo. Sí, perfecto. Sí, 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 ya sé de dónde queda. Sí, bueno. Bueno, muchas gracias. Sí, yo me arreglo. Chao. Bueno, y la encontraron. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Bueno, vamos. Vamos porque es re lejos. Mirá, no sé ni cómo llegar bien. No, Nati, no me hagas esto, por favor. No me hagas esto. Tenés que ir solo. No puedo solo. Te lo pido, por favor. No. Nati, pensalo así, mira. Ella no sabe lo que pasó. Le tengo que explicar. No sé qué decir. No sé cómo decirle todo. Ella no sabe nada. No puedo. Es tu hermana. Vas a poder. Chan chan chan. El monstruo soletero viene de la luna directo a comerse a esa gordita. Sí, hambre de gordita. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ella es Nori. Hola, ¿qué tal? Nori, ¿qué tal? Soy Ariel, soy el hermano Dani. Sí, sí. Hola. Vámonos, Nori. No puedo ir yo. Me quedo acá. Espera. Es para vos. Después, pedile que te compren una moto. Dame otro besito. Vamos. Muchas gracias. No, gracias por todo. ¿Y esa campera? Me la regaló. Es una campera tremenda. Pero está buenísima esa campera. Sí. Es una campera de aviador. Una campera para no sé, para ir en jet. Sí. ¿Sabe qué? A mí me gustaría visitarla. No sé si... Cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias. A usted. ¿Vamos? Vamos. Chao. ¿Qué miras, boludo? Oh,
La escalera. Sí, acomodé como pude, y no sé si va ahí. El banquito. Sí. El reloj. Mami. No está. Mami murió, Anita. ¿Murió? Sí, murió. ¿No va a venir más? No, no viene. Cuando la aguja larga esté en el número de arriba, mami viene. Pero no va a venir. Ella me dijo. Sí, ya sé que ella te dijo. Y ella quería volver, pero no va a poder volver. ¿Te acordás que mami había ido a la mutual? Mientras mamá estaba en la mutual, explotó una bomba. ¿Una bomba? Una bomba que rompió todo. Rompió el edificio, no está más la mutual ahí. Una bomba. Mami murió. Sí, murió. ¿Dónde está mami? En el cementerio, con papá. Nosotros podemos ir a visitarlos cuando quieras. Vamos a ponerles piedritas, vamos. ¿Por qué explotó la bomba? Porque alguien la puso ahí. Porque está todo mal, no sé por qué, no sé. ¿El edificio explotó? Sí. ¿Mami estaba ahí? Sí. Es una chocolatada con vainilla. Claro.
Thank you.